Pasión, emoción y triunfo, bienvenidos a esta 24ª edición de Florida Hípica. Hoy con información rumbo al Kentucky Derby. Va a correrse hoy en Inglaterra el Grand National y también esta noche, en la madrugada del día domingo, en Japón se va a correr la primera gema de la triple tiara, la triple corona para potrancas con Sodashi en plan estelar. Así que la semana que viene le tendremos esa información. Buenos días, David. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues sí, tenemos mucha información esta semana. Vamos adelante con Actualidad Hípica. Bien, iniciamos con la Actualidad Hípica. Bueno, primero informándoles que el señor Eloy Bielma sí se encuentra ahí con nosotros y va a estar en la sección de pronósticos. No está de viaje, así que ya lo vamos a tener pronto aquí con todos ustedes. Iniciando la Actualidad Hípica, obviamente todo está rondando informativamente en el Kentucky Derby, en la primera gema de la triple corona norteamericana. Ya se han corrido, faltan dos clasificatorias por correr, que serán el día de hoy. El hoy en el tercer bloque estará informándoles acerca de estas competencias, el Arkansas Derby y el Lexington Stakes allá en Kineland. Pero vamos a ver las imágenes de lo que ocurrió la semana pasada. Iniciamos con el Good Memorial, una prueba disputada en el hipódromo de Aqueduct y que ahí la tienen la partida de la competencia, con el ejemplar Market Maven en punta en las primeras de cambio. Aquí estaba participando, entre otros, Wayburn, ganador de una de las previas a esta competencia que se disputa en Nueva York. Esta es la carrera que marca la participación de la clasificación de los ejemplares, que cierra, perdón, la clasificación de los ejemplares en el circuito de Nueva York, quise decirle. Bueno, ahí tienen a Market Maven dominando la competencia con Wayburn al costado, y al fondo de la pantalla ven al ejemplar Bourbonic, que con Kendrick Armuche todavía ahí está en el último lugar. Vean allá al fondo con los colores oscuros del Calumet Farm, las nuevas, del Calumet Farm de hace algunos años, y vean cómo desde el último lugar por fuera comienza el fuerte avance de este ejemplar que abonó 146,50 ganadores. Ahí lo tienen, endemoniado el remate ahí cerca del hashtag Florida Hípica 24, como Bourbonic, el hermano materno de Avantgarde, pasa en los metros finales a Dynamic One y logra la sorprendente victoria. Segundo clásico de grado 1 para Kendrick Armuche, el jinete de Bourbonic, que es hijo de aquella yegua que fue propiedad de Armando Rodríguez. Y este cruce lo planteó, lo diseñó nuestro amigo David Seguía. El tiempo al final de la competencia fue de 1 minuto 54 segundos 49 décimas. Sí, es un hijo de Bernardini en Dancing Afric por el recordado Afric Alex, aquel ejemplar que en la curva del Prince State casi se cae cuando Scrappy T con Ramón Alfredo Domínguez tuvo un leve tropiezo. Continuamos con la siguiente competencia que se disputó la semana pasada. Estamos hablando en este caso del Santa Anita Derby. Sin Life is Good, con Medina Spirit en plan estelar, pero aquí, desde la partida, el ejemplar Rock You World se encargó de echar por tierra las pretensiones de cualquier otro participante en esta competencia. Vean allí cómo Pardel en las primeras de cambio toma la punta de la competencia, pero es el ejemplar Rock Your World el que toma el comando ahí en la recta de enfrente y se va a hacer intratable con parciales de 22-42, 46-11, 70-64 y la milla en 1:36:27. Vean allí cómo domina la competencia. Cuando van a girar la curva comienza a escaparse. Medina Spirit, ahí lo ven, con la luz de favorito en el segundo lugar. Y cuando todos esperamos que Medina Spirit hiciera efectivo su avance, el señor Humberto Rispoli con el ejemplar Rock Your World se escapó en la punta y logró una impresionante victoria que catapulta al jinete italiano a las rosas de Churchill Downs el próximo 1 de mayo. Y tienen cruzando la raya este hijo del argentino Candy Wright, por cierto. Hijo del argentino Candy Wright, de nuevo, el alazán del sur, haciendo de las suyas en las estadísticas norteamericanas, que siempre nos agrada mucho resaltar una victoria de un hijo de Candy Wright. David. Sí, ¿sabes? Hay un comentario curioso. Uh-huh. Este caballo, Rock Your World, comenzó la campaña en turf, en grama, en carreras de grama. Uh-huh. Y cuando entrevistaron al entrenador, él decía que era para aislarse de los monstruos que Bob Buffer tendría. Bueno.
y prepararlo para la carrera de arena. Ah, bueno, pues fíjate tú, tremenda, tremenda la estrategia de John Sadler. Vamos a ver a continuación la clasificación, porque nos falta una carrera que se disputó la semana pasada, que fue el Toyota Bluegrass. Vamos a analizarla, más que ver el video, vamos a ver en este momento la clasificación, porque precisamente quien gana, o el que gana el Bluegrass, fue Essential Quality, el del Godolphin, el tordillo que mantuvo su invicto con la monta de Luis Sáez y alcanzó los 140 puntos. Ahí tienen la clasificación hasta el día de hoy. Hoy, con la victoria, con el que triunfe, perdón, en el Arkansas Derby, que irá a 100 puntos, se colocará en el quinto lugar, por así decirlo, o el séptimo lugar, empatado con Rock Your World y con Bourbonic, y obviamente Proxy saldrá de la clasificación. Y obviamente, bueno, aquellos que estén involucrados en las figuraciones de esta competencia. Pero básicamente, en este momento, ahí tienen la nómina de los 20 ejemplares que estarían participando el próximo 1 de mayo en el Kentucky Derby. Tenemos a Hailey Molivated en el puesto número 12, monta, entre comillas, por confirmar, obviamente, de Javier José Castellano. Pero según la clasificación, Essential Quality está primero. Vean que ahí ya no aparece Rebels Romance, que ganó en Dubái hace un par de semanas el UAE Derby. Ya fue anunciado que no va a correr. Y Highest Honor tampoco va a correr. Tampoco va a correr. El que ganó aquí el Fuente Noyú, que llegó tercero en el Florida Derby. O sea, han ido descartando algunos ejemplares. Y bueno, y así queda la clasificación al momento. Seguramente hoy, mañana, perdón, vamos a tener a través de arroba Florida Hípica nuestro Twitter y nuestro Instagram la nueva clasificación. Y bueno, ya la clasificación definitiva, donde vamos a tener los que por puntos clasifican. Después, si alguno de estos sale, obviamente entrarán los ejemplares que tienen puntos fuera de esta lista. Así que el Godolphin se asegura con Essential Quality esa participación y con mucho chance. Ustedes saben que el Godolphin tiene años detrás del Kentucky Derby y vamos a ver si este año se les da con, sí, señor, con Essential Quality. Nuestras redes sociales, tomen nota, arroba Florida Hípica, tanto en Twitter como en Instagram. Estamos con la puesta a punto de nuestra página web y ahí tienen nuestro hashtag numeral Florida Hípica 24. Vamos al corte y regresamos con David, con Eloy y The Horse Market.